¿Qué más quieres? Supongo que tenía que tumbarla al otro lado. Queda muchísimo. No puedo subir por aquí con esto. Podría subir si no hubiese parado. Cansado, Voy a bajar ahí otra vez. Tengo que hacer todos los viajes con esto. Y esto. Pero no se puede subir andando. Lo voy a subir en moto. Bueno. Pues
que bien sabe la manzana ahora mismo. También me vas a matar, cabrona. Bueno. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho bien? Vamos a empezar por lo que he hecho mal. Se acuesta. Te aseguro que no lo parece en el vídeo, pero el ángulo aproximado. No sé. Lo que he hecho mal es empezar mal. Parar. Ya creo que el primer fallo fue parar esta curva para encender las cámaras y decir, venga, voy a grabar esto que a lo mejor ahí pasan cosas. Joder, si han pasado. Muchas más de las que esperaba. Si no hubiese parado, hubiese subido por esta curva de aquí que venía yo. Iba con inercia y hubiese subido. Casi seguro, ¿eh? Porque he subido dos trozos parecidos a este. Pasa que este es como, era un trozo más largo. Pero vamos, me he caído a la mitad. Ni a la mitad. Total. Lo que he hecho mal ha sido eso. Luego, ¿qué es lo que he hecho bien? Bueno, creo que lo que he hecho bien, aparte de poderla levantar dos veces y de girar la moto sin mucho peligro, usando la pata de cabra, he intentado primero haciéndolo de girar el manillar, pero no está demasiado inclinada hacia arriba. También he evitado que se me caiga la moto encima, que ha habido momentos con agujeros en el suelo que no llegaba, podría haber ocurrido, que es donde me hubiese podido hacer daño. He conseguido sacarla del agujero, del primer agujero, y se me ha vuelto a caer. Y ya la segunda vez parecía que tiraba, pero no, la verdad es que la segunda vez no sé por qué he caído. Y luego lo mejor que he hecho es tomar la decisión de dar la vuelta y bajar. Este trocito de track, bueno, trocitos son unos cuantos kilómetros, ¿eh? No lo iba a hacer porque voy con mucho retraso. Y había una carretera rápida que quería coger para avanzar lo antes posible, llegar hasta Huesca y ya salir de Aragón en breve. Porque voy muy mal de tiempo. Pero claro, además ahora, con lo que acaba de ocurrir, que llevo aquí, no sé si una hora o hora y no sé cuánto tiempo llevo aquí con esto. Y además ahora tengo que volver. Por suerte, el tema es que lo que me queda por delante es muchísimo, es 10 veces más que lo que he hecho. Entonces me compensa volver atrás, que igual son 15 minutos, coger la carretera rápida, bueno, que tampoco era la rápida, pero bueno, coger esa y avanzar todo lo que pueda, porque todo estoy mal de tiempo. Seguimos. Me he caído bajando. Me he caído otra vez. ¿Coño he subido esto? Si no lo puedo ni bajar. Hoy la verdad es que va a ser día de moto no muy largo. Voy a acabar pronto porque ya de buena mañana. Ha sido un día redondo. Y ayer no pude editar nada. Eso no quiere decir que vaya a poder editar hoy, porque cada día estoy un poco más cansado,
no estoy parando ningún día de relax en ningún sitio, todos los días he pilotado y ayer el que más, entonces pues estoy bastante cansado y bueno, pero por eso hago esto, ¿no? Para aprender estas cosas, para ver, ya lo dije en el vídeo anterior, si lo disfruto, si no lo disfruto, si lo de grabar y editar vale la pena. Entonces bueno, sigamos, a ver qué nos depara el día. Y lo que estás viendo ahora es el súper regalo que este día me ha dado. Aquí donde estáis viendo, de repente, en una zona en la que muchas veces pasando en coche cerca de Zaragoza, a la derecha veía esos caminitos que se metían por aquí dentro de estas zonas rocosas que parecen como del lejano oeste. Y esta vez, después del sufrimiento de la mañana, me he parado y he dicho, voy con retraso en todo el viaje, pero yo quiero ver esto, me quiero meter aquí. Ensuciar muy pronto. Bueno, pues después de este ajetreado día, la verdad es que lo que he hecho ha sido coger carretera y tirar millas. O sea, he pasado de Huesca, he pasado Huesca de largo, he llegado a Zaragoza y de Zaragoza me planto dirección Tudela, en este pueblecito Tauste, donde, bueno, pues como veis, acabo en este hostal Casa Pepe maravilloso, en el cual me dicen que puedo meter la moto, meto la moto, hay otra moto ya allí, y es una casa particular, bueno, en la parte de abajo, la planta baja donde estoy entrando es una casa particular, que está la madre de la dueña, que es una abuela, con sus amigas en un salón, cocina, hablando de sus cosas, y que me atiende tan amablemente con ese acento maño tan típico de la zona. Y bueno, y aquí estoy, o sea, en una situación que no había encontrado nunca, entrando mi moto, mi supermoto, en el salón de una casa. Y bueno, espero que lo disfrutéis, porque esto, vamos, cada capítulo de lo que viene ahora en adelante va a ser más y más y más potente. Así que nos vemos en el próximo capítulo y gracias por estar.